El otro día recibía esta pregunta en la comunidad de Discord. Hola, buenas tardes. ¿Cómo podría pasar más listeners, 2 o 3, desde el adapter hacia la declaración del adapter en el fragment? Saludos. Esta es una pregunta muy habitual que me encuentro muchas veces, que es que normalmente los ejemplos que vemos simplemente pasan un listener a los adapters de un recycler view, pero no se explica habitualmente qué pasa si tenemos que añadir más listeners. Si tenemos, por ejemplo, varias acciones dentro de cada uno de los elementos y queremos informar hacia afuera de todas esas opciones. En el vídeo de hoy te voy a mostrar tres soluciones y estoy seguro que la tercera te va a sorprender bastante, así que quédate hasta el final para descubrirlas todas. Lo primero que quiero hacer es mostrarte cuál es el caso de uso en el que estamos tratando ahora mismo. Tenemos un listado de elementos, en uno de ellos podemos hacer clic para navegar al detalle y tenemos una serie de acciones que todavía no vamos a tratar. ¿Cómo tenemos implementado este adapter? Nos vamos a ir a ver el adapter. En este caso se llama Movies Adapter. Aquí vemos el típico adapter implementado donde le estamos pasando un listener. Este listener luego se está enganchando aquí con el SetOnClickListener, que perfectamente se podría hacer dentro del ViewHolder. Existen las dos opciones. Pero ¿qué pasa si nosotros ahora queremos hacer que estos elementos también sean clicables? Cosa que de momento no tenemos implementado. Pues bien, tenemos tres opciones. La primera de ellas y la más obvia es seguir añadiendo listeners al constructor. Vamos a ver cómo se haría. Igual que ahora mismo tenemos este listener que realmente no nos está dando ninguna información y lo voy a renombrar, lo voy a llamar onClick. Este listener lo que está haciendo es lanzar el evento cuando se hace clic sobre el elemento completo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, queremos que se pueda hacer clic sobre el botón de compartir? Podríamos añadir aquí otro PrivateVal onShare. También le pasamos la película que se está compartiendo a través de la lambda. Entonces, simplemente nos tendríamos que ir al ViewHolder y cuando se crea, pasarle ese onShare. Podríamos pasarle también el onClick para homogeneizar todo esto un poco y ver también el problema que nos va surgiendo. Añadimos aquí el onClick, añadimos el onShare y añadimos estos argumentos al constructor. Con esto ya los estamos recibiendo por argumento. Pues vamos a poner líneas separadas para que se lea un poco mejor. Y aquí esta línea ya, la del onClickListener, la podemos quitar. Y lo que podríamos hacer aquí es binding.root.setOnClickListener. Y aquí llamaríamos a onClick. Para poder utilizarlo aquí abajo lo tendríamos que guardar como una property. Así que lo vamos a añadir. Y lo mismo a este. Estas dos además pueden ser privadas porque solo se van a utilizar desde dentro. Y por aquí le tenemos que pasar la película sobre la que estamos haciendo clic. Si quisiéramos el botón de share, pues haríamos binding.share.setOnClickListener y le diríamos onShareMovie. Ahora nos tendríamos que ir a donde se está llamando a este Movies Adapter y tendríamos que añadir los nuevos cambios. Primero vamos a mover esto a los paréntesis. Este es el onClick realmente, no el onShare. Y en el onShare haríamos otra cosa. Pues, por ejemplo, podríamos informar al ViewModel, en el caso de que lo tengas así montado, de que se ha hecho clic sobre el onShare con el objeto item. Y nos podríamos crear la función en el ViewModel que sea movie, de tipo movie. Ahora ejecutamos esto. Nos lanza una excepción porque nos hemos dejado aquí el todo este de que no está aún implementado. Pero vamos, en principio no queremos hacer nada, simplemente ver que podemos hacer clic ahora sobre ese elemento. Y bien, ya nos está funcionando. Vamos a hacer el siguiente, que será un poco más visual porque esa opción sí que la tengo implementada en esta aplicación.
¿Qué sería el on favorite? Si ahora, además del on click, queremos añadir y el on share, queremos añadir un on favorite, necesitaríamos añadir un nuevo listener aquí. Vamos a ponerlo en líneas separadas. Private val on favorite. Y nuevamente tenemos que añadir el listener aquí. Tenemos que añadírselo aquí. On favorite. Pasárselo como argumento a la construcción del viewholder. Y finalmente aquí hacer binding. Punto favorite, punto set on click listener y on favorite. Nuevamente nos vamos a el main fragment y le añadiríamos on favorite igual a view model punto model punto on favorite. IT. Creamos la función. Esto lo voy a cambiar por movie. Y en este caso, ya sí que tengo implementado un caso de uso que sería switch movie favorite use case. Y con este lo que puedo hacer es un viewModelScope.launch, porque esa función es una función suspend. Si tienes dudas sobre esto, tengo varios vídeos en el canal sobre corrutinas, así que echarles un vistazo. Y haríamos Twitch Movie Favorite Use Case y le pasamos la película que hemos modificado. Este código iría en el on favorite, no en el on set. Así que ahora ejecutamos. Y cuando le demos a marcar como favorito, veremos que la celda se nos actualiza con el valor de favorito. Es decir, ya nos está funcionando al hacer clic sobre el elemento. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que si ahora queremos añadir el delete, tenemos que volver a cambiar el adapter, volver a cambiar el fragment, volver a cambiar el view model. Aquí estamos teniendo un caso claro de la violación del principio open closed, que también te voy a dejar una tarjeta por aquí si le quieres echar un vistazo para que lo entiendas un poco más a fondo. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues vamos a ver ahora la opción 2. En la opción 2 vamos a modelar esto de una mejor manera para que no tengamos que andar modificando cada uno de los puntos cada vez que añadamos una nueva opción, sino que vamos a tener simplemente un callback o un listener que va a recibir una acción y esa acción se va a propagar hasta donde queramos consumirla. Para ello tenemos un montón de formas de implementar esta acción. La voy a implementar aquí mismo por tenerla en algún sitio, pero lo ideal sería que tuviera un nuevo fichero propio y lo vamos a llamar class action. ¿Qué ventaja va a tener esta acción? Es que ahora, en vez de tener tantos eventos, vamos a tener simplemente uno, private val on action, de tipo action. Y aquí solo te tendríamos que pasar ya el on action. Tenemos que modificar el viewholder tal y como lo teníamos montado antes, on action. Y estos dos ya sobrarían. ¿Cómo hacemos entonces para identificar cada una de las acciones? Pues vamos a definir tipos de acción. Para ello, la forma más fácil que tenemos es usar una SIL class o una SIL interface. También podríamos utilizar un enumerado y a esa lambda pasarle tanto la acción como la película sobre la que lo estamos realizando. Pero bueno, en este caso voy a utilizar una SIL class porque me da más flexibilidad. Entonces esta SIL class recibe una película y además vamos a tener una serie de acciones que van a depender de esta SIL class. Por ejemplo, habíamos dicho la de el click, que va a recibir una movie de tipo movie. Esto tiene que ser val para poder luego utilizarlo, que extiende de action movie. E igual que tenemos click, podríamos tener las otras, la de share, la de favorite,
y la de delete. Esto nos da la ventaja de que si alguna de las acciones requiere más de un argumento, lo podemos modelar sin problema. De hecho, si incluso hubiera acciones que no tuvieran ningún objeto, podríamos quitarnos esto de aquí, dar por hecho que esto va a ser una Shield Interface, simplemente modela un tipo de acción, pero no define nada de lo que debe incluir, y por tanto, todo esto nos lo podemos quitar. Y por otro lado, aquí le añadiríamos el val para que se pueda recuperar como una property cuando estemos en cada uno de estos tipos. Cualquiera de las dos soluciones sería válida. Lo que haríamos aquí es que en vez de tener tantos tipos de listeners, volveríamos a uno solo, que si queremos lo podemos abrir aquí en la lambda, y haríamos viewModel.onAction y le pasamos la acción. Entonces, creamos la función y estas partes ya no nos harían falta. Simplemente haríamos que cuando la acción sea de cada uno de los distintos tipos, realizaremos una acción distinta. Vamos a dejar la del favorito, que era la que ya teníamos implementada de antes. La vamos a poner aquí. La movie, ¿de dónde la sacamos? De la propia acción, acción.movie. Ahora nos podríamos ahorrar esta parte de aquí. Esto, por supuesto, lo podríamos organizar mejor, sacar cada uno de estos a su propio método, incluso crear clases comandos que realicen esas acciones. Bueno, hay muchas opciones de modelar esto un poco mejor. Y lo que nos faltaría es terminar de modificar el adapter, el movies adapter. Aquí ya no tenemos los eventos de antes, sino que tenemos el onAction. Así que haríamos aquí onAction. La acción que le vamos a pasar en este caso es la de clic. Y le pasamos la movie. Y lo mismo para todos los demás. Haríamos onAction share the movie y onAction favorite the movie. Incluso podríamos añadir la que nos faltaba, binding.delete onAction delete the movie. Y ya podremos hacer clic sobre cada uno de los elementos y lanzar la acción sin tener que andar mapeándolas desde la activity a eventos individuales o a métodos individuales del ViewModel. Vamos a probar de nuevo con el que teníamos implementado, que es el de guardar como favorito. Como ves, sigue funcionando y el onClick en este caso no hace nada porque si nos vamos al ViewModel, vemos que estas acciones las hemos dejado sin implementar. Por tanto, cada una de ellas lanzará una excepción. Aquí es importante tener en cuenta que quizá no queremos que todas las acciones pasen al ViewModel, porque hay algunas que realmente son eventos de UI y por tanto podríamos modificar un poco el modelado para que se hagan, para que tengamos por un lado las acciones de UI y las acciones de dominio, pero en este caso, por ejemplo, lo que podríamos hacer es ignorar la del clic aquí y dejarlo como lo teníamos antes. Irnos al Movies Adapter. Y decir que también vamos a tener aquí un private val on click. Y el on click llamaríamos aquí directamente a on click, que tenemos que pasárselo como argumento. Private val on click. Y por aquí también se lo pasamos. Si todo el resto de acciones van a ser acciones de dominio, te interesa hacerlo así. Si no, ya te digo, puedes tener acciones de dominio, acciones de UI que sean distintos modelados y que cada uno llame a un evento. Ahora en el main fragment, vamos a mover esto a los paréntesis. Esto sería el onAction,
pero nos falta todavía el onClick, que sería igual a lo que teníamos antes, onMovieClick de movie. De IT en este caso. No puedo entrar en cómo funciona todo este código porque este es el código base de mi formación de Architect Coders, que la verdad que es muy avanzada, pero me servía como ejemplo muy bueno para poder explicarte todo esto de las acciones en los adapters. Ahora ya sí, hemos recuperado la opción de navegar al detalle. Además, todo queda sincronizado correctamente gracias a cómo lo tenemos montado desde la parte de la capa de datos. Pero bueno, esta parte se sale bastante del vídeo. Vale, ya hemos visto estas dos soluciones, la que es un poco más simple pero no nos sirve si vamos a tener muchas acciones y la que ya es más avanzada y nos permite generalizar y tener todas las acciones que necesitemos. Vamos a ver una tercera solución que realmente yo no me la había planteado hasta que surgieron las nuevas guías de arquitecturas de Android, que es que en vez de andar pasando la acción entre el ViewModel, la vista, etcétera, definimos un estado en el ViewModel que ya es capaz de gestionar esas acciones. Y desde la vista directamente llamamos a las acciones de ese estado. Esto es un poco complicado de comprender sin verlo, así que vamos al ejemplo y te lo enseño. Básicamente, si nos vamos al ViewModel, no quiero entrar mucho en cómo está esto montado, pero vemos que tenemos un estado con películas. Estas películas actualmente son de tipo movie. Pero ¿y si en vez de tener un movie, tuviéramos un movie state en el que pudiéramos tener ya una serie de funciones que nos permiten lanzar la acción cuando esta ocurre? Pues la forma de hacerlo sería crearnos una data class que la podemos llamar movie UI state. Y esta data class va a tener simplemente los valores que necesitamos para mostrarlos aquí en el listado. No necesitamos llevarnos la película completa. En mi caso lo voy a hacer porque si no, se me va a complicar el llamar al use case, que si te fijas está recibiendo la película completa. Pero en principio esto no sería necesario. Simplemente con pasarle el identificador y que a lo mejor el use case este sepa tratar con un único identificador o que seamos capaces de recuperar la película completa del partido de identificador, podríamos hacerlo. Así que aquí podríamos añadir solo el identificador, el title, etc. Yo voy a tomar un camino un poco más corto, que es pasarle directamente la película. Que sin estar mal, quizá no es lo recomendable si no vamos a utilizar todos los argumentos de la película para mostrarlos en la interfaz. Pero luego, ¿qué más puedo tener aquí? Pues puedo tener una función que se llame onFavorite, que lo que haga es pasarme una película que se ha marcado como favorita, o valOnShare, a la que se llame cuando se comparta esta película, o valOnDelete, que nuevamente será la que se llame cuando se borre la película. Con esto simplemente lo que vamos a hacer es que en vez de que el UI state reciba un listado de películas, va a recibir un listado de movie UI state. Y aquí lo que tenemos que hacer es mapear las películas del otro modelo, del modelo de dominio, al modelo del estado de UI. Así que haríamos un movie UI state. Y aquí, por un lado, le pasaríamos la película, que sería IT en este caso. Pero luego podemos implementar lo que va a ocurrir cuando llamemos a un favorite, cuando llamemos a un share y cuando llamemos a on delete. En este caso, nuevamente, simplemente voy a implementar la opción de on favorite, que sería el código que teníamos aquí anteriormente. Obviamente, esto lo ideal sería sacárnoslo a una función que sea toUIState. Y esto, en vez de pasarle por aquí el argumento de la película, la podemos hacer como una función de extensión. Y por aquí le pasaríamos, esto sería el this en vez de it. Y esto también sería this. This arroba to UI state.
terminamos de modificar esto, que sería ip.toUIState. Por supuesto, este código puede ser como más te guste, se puede hacer de mil maneras, pero por simplificarlo un poco. Y con esto, ahora ya nos vamos, por un lado, al Movies Adapter y le vamos a actualizar. Este Movies Adapter ahora ya no va a ser de tipo movie, ni tampoco va a recibir por aquí un movie, sino un movie UI state. Va a ser todo lo que gestione este adapter. Hay que cambiar alguna pequeña cosa para que funcione esto. El onClick hay que modificarlo para que el viewholder recupere el que necesita y el bind también, para que ya no use movie, sino el movie UI state. Lo ideal a esto es cambiarle el nombre, porque si no va a ser un poco lío llamar a movie.movie. Vamos a renombrar y llamamos, por ejemplo, movie UI state. Punto movie. Y el onAction ya no nos hace falta, porque ahora lo que vamos a hacer es simplemente, lo borramos de todos los sitios, simplemente aquí vamos a llamar a movieUIState.onFavorite. Realmente aquí no le necesitamos pasar los movies, esto no es necesario. Puedes simplificar. Que si te fijas, en la función esta que hemos creado ya tenemos la información de la película, no necesitamos volver a pasársela. Y haríamos lo mismo en el resto. MovieUIState. Este sería un favorite, el de arriba on share. Y el último sería el onDelete. Si nos vamos al main fragment, también tendremos que cambiar alguna cosa. Aquí no llamamos a nada, no nos hace falta. En el onClick le tenemos que pasar el ite.movie. Por aquí nos estaba llegando ya el state. Y con esto ya prácticamente lo tendríamos. Nos falta, eso sí, solucionar el binding, porque esto ya no es de tipo movie, sino que va a ser de tipo movie UI state. Es el mismo que vamos a necesitar aquí. Y ahora vamos a ver si todo cuadra. Eso que hemos hecho anteriormente es de data binding, que si no lo conoces, pues tampoco te preocupes mucho por ello. Me faltaría también solucionar el binding adapter este que estamos utilizando, que nuevamente son temas de data binding. Si quieres buscar en el canal, también tengo un vídeo sobre este tema. Esto sería de tipo movie UI state. Y vale, ya lo tenemos aquí cargando y cuando hacemos clic sigue funcionando correctamente. Además podemos navegar el detalle, quitarlo y se actualiza correctamente la UI. Así que como ves, esta es una forma un poco diferente de hacerlo. Yo la verdad, como te digo, nunca me lo había planteado, pero puede ser una solución también interesante. ¿Pero con cuál me quedaría yo ya para resumir? La verdad que puede ser por lo que estoy acostumbrado, pero en la mayoría de los casos me quedaría con la opción 2, en la que modelo las acciones y así tengo mucha versatilidad sobre el tipo de acciones que va a utilizar ese adapter. Pero si es muy probable que esas acciones vayan a ser muy pocas, por ejemplo solo una o dos, a lo mejor tiraría por la primera opción por simplificarlo todo un poco. ¿Y tú con cuál opción te quedas? ¿O conocías alguna otra solución que no hayamos visto en este vídeo? Déjamelo en los comentarios porque me interesará mucho saber tu opinión. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo!